Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo reparar mi PC o laptop no se inicia correctamente Windows 11. Cuando el sistema sea cargado en modo avanzado, darás clic en Solucionar problemas y después en Opciones avanzadas. Ahora da clic en Símbolo del sistema para abrir la terminal. Allí realiza un análisis del sistema de archivos con el comando sfc/scanow. Presiona Enter. Puedes ver el avance en tiempo real. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Al finalizar, comprueba si se ejecutó alguna corrección. Después de esto, ejecuta el comando chkdsk/fc2. Presiona Enter. Comprueba que se ejecuta el análisis del disco duro, el cual comprende varias etapas. Al finalizar, revisa que todo esté sin errores. Sal de la terminal con el comando Exit. Ahora, da clic en Continuar para acceder a Windows 11 sin problemas. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.